Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Izquierda. Tenga palabra el señor Sánchez García. Buenos días, señor consejero. Bien, nos creemos que el plan estratégico, además de lo que ya comenté antes, de que no compartimos el procedimiento de elaboración, pero no voy a ir sobre eso, creemos que falla ya en la definición de objetivo estratégico. Para nos, objetivo estratégico de consolidar la recuperación económica actual es ser estratégico. Yo creo que en exceso coyuntural, y hay otras definiciones que son en cambio en exceso genéricas, que intercambiando el nombre de Galicia por otra comunidad autónoma valería también. Nuestra propuesta, proponemos un objetivo estratégico para avanzar en un proceso de reducción del saldo actual exterior de la economía galega, porque nos creemos que situaría a Galicia en una situación menos vulnerable ante los cambios económicos del contexto europeo y mundial. Y para eso, y sobre ese objetivo estratégico, que además es medible, que puede medirse en función del PIB de Galicia, en 2012 o IGE señalaba un saldo negativo por valor de 2,6% de nuestro PIB, mientras Alemania o Cataluña tienen unos saldos positivos de 5,9%, Cataluña un 10%. Bueno, es un objetivo estratégico, medible, y que nos creemos que ha caído para nuestro país para tener una economía menos vulnerable. Y para eso también proponemos muchas de nuestras aportaciones, ¿no? Primero, para reducir la dependencia, nos apostamos por actuar en la dependencia energética, mudar o marco normativo y las políticas, tomar decisiones políticas para reducción de la dependencia energética. O 90% de la energía primaria se consume en Galicia para producir electricidad vende fuera. Hay xeitos de reducir esa dependencia energética, nos proponémoslo, pero a nuestra propuesta de mudar o marco normativo, que es la decisión política que hay que tomar para reducir la dependencia energética, en cambio se nos contesta, como se ya dije antes, con que lo que se requiere es sosego normativo. Sosego normativo, después de los 4 años del ministro Soria o de Panamá, o ejemplo político para todos los españoles y españolas, pues resulta que sosego normativo nos pide el Partido Popular, que le dio a vuelta polo zorro a toda la normativa eléctrica del Estado español. Y ahora nos piden sosego normativo porque ya consiguieron tener un marco normativo favorable a las grandes empresas eléctricas. Y ahora no nos quieren cambiar para hacer un marco normativo favorable a Galicia, a los galegos y a las galegas. Eso sería un objetivo también para Galicia ambicioso, para creación de empleo y de riqueza en base al desenvolvimiento de energías renovables. Modelo territorial de Galicia. Nos consideramos que si no se afronta con seriedad esta cuestión, Galicia no podrá desenvolver proyectos económicos endógenos, no sea rural, si no cuenta con escalas administrativo-políticas aseitadas. Apostamos por la comarcalización. Ya te hemos explicado que la fusión voluntaria de concellos no sirve para esos objetivos. Sirve para alargar la agonía de estos concellos, pero no resuelve la causa estructural de anemia de estos concellos, que es insuficiencia financiera y de capacidad de músculo para desenvolver políticas propias. Comarcalización no rural, áreas metropolitanas en las regiones urbanas. Las empresas inmobiliarias, las empresas a nivel industrial, cuando buscan solo, ya hay muchos años que funcionan a una escala diferente de los concellos. En cambio, la Administración Pública y el Partido Popular nos condena a trabajar a escala de concellos. Proponemos también, en esta reordenación administrativa que creemos necesaria, la supresión de las deputaciones provinciales. Sí, ustedes acaban de aceptar una propuesta en el Parlamento Galego, del Bloque Nacionalista Galego, en cuanto a financiamiento local, donde se solicita, además apoyada por nos, que las transferencias del Estado para los concellos pasen por la Xunta de Galicia y que sea la Xunta de Galicia a que reparta los fondos de un xeito objetivo, racional, aos concellos, porque quien mejor conoce la realidad de Galega y no un Estado. Nos apoyamos eso. Entonces, ¿qué sentido tenían las diputaciones si conseguimos que las transferencias del Estado pasen por la Xunta? Ningún. También hablamos de comercio y de distribución, y aquí no hay políticas equidistantes ni neutras.
Aquí hubo políticas que favorecieron a gran distribución y a introducción de la distribución extranjera en Galicia y que masacraron o pequeño y medio comercio y que no crearon distribuidoras galegas potentes que puedan competir con los franceses o con los alemanes. Eso son decisiones políticas, fiscais, de ordenación del territorio, etc. Eso son decisiones políticas. También se puede tener un objetivo muy ambicioso en corregir la negativa balanza alimentaria de este país. Galicia no es Groenlandia, no es Alaska. No tiene por qué estar gastando millones y millones de euros anuales en comprar alimentos de fuera, mientras tanto terras productivísimas abandonadas por una deficiente política de ordenación territorial. Es un objetivo realista, ambicioso, y estamos hablando de muchos millones de euros que tienen que pagar los nuestros gandeiros, sobre todo, pero también que tenemos que pagar por no tener una producción ordenada en este país. Proponemos para eso muchas medidas que no me da tiempo a concretar, pero proponemos impuesto a grandes superficies, medidas de fomento del comercio local, compra pública responsable con estos criterios. Es muy significativa la contestación que se nos da a nosotros cuando decimos que la administración pública tiene que comprar a proveedores locales que ofrezcan empleo digno, creo que era empleo digno y de cercanía, algo así. Y ustedes contestan que esa no es la filosofía del plan. Exactamente, esa no es la filosofía del plan. Promover un empleo digno y el comercio local no es la filosofía del plan. Bien, vivienda, modificar políticamente a normativa de vivienda. Enfocar a política de vivienda como un derecho y no como un negocio de especulación. Y para eso tampoco hay neutralidad. Hay que limitar la expansión especulativa urbanística y hay que priorizar la rehabilitación y regeneración urbana. Hay que crear un parque público de alugueiro y hay que regular el mercado privado de alugueiro. Ustedes me contestan y ya me... A ver si me aclara usted esto de que nos proponemos que se regule el mercado privado de alugueiro y ustedes nos contestan que el mercado privado no es regulable. Si me puede explicar, agradecería yo. Por lo tanto, parque público de alugueiro que merezca tal nombre, que se acerque a las medias de los países europeos. No hay otro xeito, o se está de un lado o se está de otro. No hay medias tintas. Las recetas que ustedes aplicaron en los últimos años dentro de la ley de Aznar, o que se produce es la exclusión del derecho de vivienda de millones de personas, en este caso en Galicia, de miles de personas, como estamos viendo. Favorecer la competencia de los intermediarios financieros. Ustedes dicen que ya no hay competencia suya, responsabilidad de suya. Ustedes perderon oportunidades por decisiones políticas de tener caixas de aforros galegas, o una caixa de aforros galega. Y ahora ustedes ya dicen que no son capaces de afrontar una cuestión tan importante como es el financiamiento de este país. Ya renuncian, pero ustedes perderon esa situación. Definir también una estrategia galega que fije en el país a rentas de recursos naturales energéticos, hidráulicos, eólicos, biomasa. Y ustedes nos contestan, cuando nos pedimos rescatar las concesiones hidráulicas para el público, nos contestan que no es objetivo rescatar concesiones hidráulicas obsoletas. Pues esas concesiones hidráulicas obsoletas son las que le dan al señor Villarmir beneficios de 400 y 500%, porque no son obsoletas, hay que cambiar obsoletas por amortizadas. Deme para mí todas esas concesiones obsoletas, de ello para el público y no lo regalen los amigos. Otra muestra también la falta de ambición y la falta de un gobierno, de un país, cuando nos hablamos de movilidad, objetivo estratégico, vertebrar o país con ferrocarril, conectar las principales ciudades que no están conectadas por ferrocarril y o tren de proximidad. ¿Sabe qué nos contesta, señor consejero? Que Galicia no tiene competencias para eso. ¿Y usted cree que se puede hacer un plan estratégico sin falar de la conexión ferroviaria de las ciudades y dotén de proximidades? ¿Usted se cree que esto es estratégico? ¿Usted se cree que nos tenemos que limitar a ver este país como estamos hoy? ¿Y que no tenemos que aspirar a tener más competencias, a tener más autogobierno o a negociar de igual a igual con el Estado para garantizar que en este país esté conectadas las ciudades con ferrocarril o a tener un tren de proximidades? ¿Usted conte esto a los galegos? Que usted...
tamén falar do que vostedes nos contestan sobre o sector lácteo. Mire, nos propoñemos un plan industrial específico para o sector lácteo. ¿Sabe que nos contestan vostedes a donde nos remiten? A unha mesa para o fortalecemento do sector lácteo. É dicir, vostedes plantexan un plan estratégico que van a aprobar hoxe cos votos do Partido Popular sin facer ningunha aposta concreta para a industrialización do lácteo. Remate, porque din que o están estudiando cos sectores. Despois de 7 anos de goberno, vostedes están estudando o plan industrial para o lácteo. Eso é moi definitorio. Non teño moito máis tempo. Nos imos apoyar as aportacións que fan os outros grupos e imos a votar que non, como xa anunciamos onte, a este plan estratégico que non sirve para este país, que aplica as mesmas receitas que vostedes estiveron aplicando estes anos e que deron os resultados que sabemos. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.